Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends. Como ya habéis podido ver, el tráiler que acabamos de tener, la pequeña cinemática del nuevo evento de proyecto, vamos a darle un repaso porque hay un montón de cosas que hay que ver y que analizar y que a mí realmente me ha flipado un montón. Y es que vamos descubriendo las skins que están por llegar al League of Legends de la temática de proyecto. Y la primera tendríamos ya en la boquita, ¡pam!, a Pyke. La verdad es que tiene pinta de ser una de las pedazos de las mejores. Sinceramente creo que puede llegar a ser una de las mejores skins de proyecto. Pero como vemos aquí también, vamos a analizarlo ahora un poquito con detenimiento. Vamos a ver el resto de la tripulación o el resto de las skin proyecto que vamos a tener en este parche. Aquí tenemos lo que sería el protagonista de esta nueva trama de proyecto, que como ya sabéis siempre le dan así, pues otras veces, por ejemplo, pues fue Master Yi, pues ahora esta vez le ha tocado a Pyke. Pyke aquí tiene un aspecto, tío, que sinceramente creo que Riot ha conseguido lo que yo, por lo menos como usuario y como consumidor, quiero cuando hay una skin. Y es que el campeón no parezca el propio campeón. Sí que sabemos que mantiene la esencia, hemos visto ahí el gancho y cómo vuelve, pero es que parece otro champion, tío, parece un puto Terminator. No sé, a mí realmente me ha fascinado un montón cuando he visto el teaser, me ha encantado. Y sinceramente creo que puede ser una de las mejores skins de proyecto, sin lugar a dudas. Seguramente será la legendaria, porque siempre le sacan una legendaria en esta parte. Y como ha tenido mucho protagonismo, no tendría lógica que fuese otro campeón. Pyke se va a llevar esta super skin legendaria y va a ser la primera para el campeón. Pero es que tiene un aspecto espectacular, es que es brutal lo bonita que es. De todas formas, falta verla in-game, que ya sabéis que ahí es donde ya nos ponemos un poco más analíticos para analizar las partículas, las voces que tenga, los movimientos que tenga. Pero sinceramente creo que se la han marcado muchísimo. Y ahora vamos a analizar un poquito la tripulación, ¿no? Lo que hemos podido ver en el teaser. Y es que en el teaser podríamos ver los campeones que van a acompañar a esta temática de proyecto, ¿no? Que podríamos ver en el fondo, a priori parece ser que sería Jinx. En el otro bando tendríamos dos más, ¿no? Tendríamos una que podría ser Akali por el tema de las hachas. También tendría su lógica con el tráiler que vimos ayer, que vimos ese corte. Y en el fondo, si nos fijamos, parece que es Irelia. Parece que podría ser Irelia. Y si nos ponemos y pensamos un poquito, con el teaser de ayer, cuando yo hablaba de los escombros que caían, si alguien no lo ha visto, pues podéis ir a verlo de nuevo. Podría ser las dagas o las espadas que tira Irelia con su ultimate. Y vemos cómo se desploman y podría tener esa lógica de que esta fuese la campeona que también va a acompañar en esta tanda de skins de proyecto de este año a Pyke. Yo sinceramente tengo un montonazo de ganas de verlas, sin lugar a dudas. Creo que es una de las tandas de, aparte de que es la temática más exitosa, Riot Games está apostando muy, muy, pero que muy fuerte por esta temática. De hecho, desde que la sacaron, cada vez van sacando más y creo que van ampliando en un mundo paralelo también lo que es el tema de todas las skins proyecto, de toda la temática proyecto y de todo el universo proyecto, ¿no? Y cada vez lo vemos mucho más ampliado y con mucha más calidad, porque en el tráiler ver la pistola de Lucian ahí me ha flipado cantidubidubidá. Y la verdad es que, o como os digo, tengo un montón de ganas de ver las skins in-game porque creo que va a ser fascinante. En tiempos, ¿cuándo saldrán? Pues a priori van a salir este martes, es decir, el servidor del PvE entrará el martes por la noche, así que será ese mismo día cuando ya las tengamos disponibles para verlas dentro de este propio servidor. Yo tengo muchas ganas, no creo que pase nada raro ni se retrase, pero tengo unas ganas bestiales. Luego, otra cosa, ¿podría venir acompañada de evento? Pues podría ser, ¿por qué no? Porque, si nos fijamos, hacen como mucho hincapié en la ciudadela que hay de fondo. Y eso podría hacernos indicar, pues, de que tendríamos también, pues, posibilidad de que entrase como una especie de nuevo modo de juego o el modo de juego de proyecto que hubo antiguamente, no sé.
quiero que me digáis vosotros también qué opináis al ver estas imágenes de la ciudadela, porque yo creo que algo tiene que ser. Riot Games, cuando lanza teaser y cuando lanza cosas, no las lanza así porque sí, sino porque hay algo detrás, hay un trasfondo. A lo mejor es porque quieren anunciar proyecto, a lo mejor es porque quieren resaltar, como he dicho, este universo de proyecto, o es porque se viene, aparte, eventazo se va a venir segurísimo, se va a venir un eventazo del diablo seguro. Pero quería saber si consideráis que puede ser que haya algún nuevo modo de juego, alguna nueva historia diferente por ahí, así que ya sabéis, dejadmela full en los comentarios. Así que lo dicho, familia, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente. Adiós.